¿Cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a UNJU Noticias, el noticiero de nuestra Universidad Nacional de Jujuy, transmitiendo por streaming a través de www.tv.unju.edu.ar. En la jornada de hoy vamos a inaugurar un nuevo segmento, un nuevo formato que hemos traído denominado El Preguntadero. Pero antes, iniciamos junto a Mario Bonillo, magíster e ingeniero agrónomo, secretario académico de nuestra universidad y rector electo, que nos va a contar acerca de dos nuevas sedes de la Escuela de Minas, la escuela preuniversitaria de nuestra provincia, dos nuevas sedes en Susques y Palma Sola. Hasta el 2014, con más de 40 años de vida de la Universidad Nacional de Jujuy, la Escuela de Minas solo tenía una sede con altísima demanda, porque hay muchos jóvenes jujeños que quieren hacer su secundario en la Escuela de Minas. Digamos, logró un prestigio importante a partir del trabajo justamente de toda la gente que integra la misma Escuela de Minas. Pero estaba centrado acá en San Salvador de Jujuy. Después, con esta lógica de poder llegar con diferentes propuestas a diferentes espacios de la provincia, según incluso regiones, como es Ramal, Quebrada y Puna, Valles, y sujeto además a una mayor demanda debido al crecimiento de la población y otros factores que además tienen que ver con una política universitaria, porque la universidad con su presencia en diferentes lugares dinamiza también cuestiones que hacen al desarrollo mediante investigación, extensión, capacitaciones, formación de masa crítica local, académica. Así que hemos decidido avanzar en nueva sede. Se avanzó en La Quiaca en el 2017, 2019 Yuto. Y actualmente tenemos ya en carpeta, hemos presentado el proyecto, tenemos el ok del Ministerio de Educación de la Nación para dos sedes nuevas. Estamos lanzando posiblemente en los próximos días el curso para preparar a los chicos para que rindan el ingreso. Esas dos sedes son una en Susque, que tenemos hasta el tercer año para decidir en qué orientación. La idea es que la orientación sea relacionada a las necesidades de la zona. Y la segunda que estamos por abrir este año, en el 2022, es la sede de Palma Sola, que es así, ya está trabajada la orientación, porque tienen que empezar con algunos talleres que están relacionados y actividades prácticas relacionadas, que es una técnica agropecuaria. En Susque, además tenemos que entre el municipio y la empresa minera Exar nos resuelven el tema de la infraestructura, así que ahí lo que vendría a ser la construcción de la escuela está en manos de ellos. Vamos a alargar, por supuesto, con lugares existentes ahora hasta que se vaya construyendo ese espacio, que calculamos que en un año va a estar resuelto. Y en Palma Sola tenemos también, el municipio nos está donando 6 hectáreas, porque va a tener un campo para práctica de los alumnos y experimental también. Y esas 6 hectáreas y el proyecto para construcción de la escuela ya lo hemos presentado. Hay una convocatoria ahora del Gobierno Nacional. UNJU Virtual ha tenido un gran desafío durante la pandemia de establecer un mayor vínculo entre nuestra comunidad universitaria, docentes, investigadores y estudiantes. Sobre todo este desafío, cómo se ha presentado y las novedades de este 2022, escuchamos al coordinador de UNJU Virtual, Alberto Cubo Urzagaste. UNJU Virtual es un producto implementado y desarrollado desde el año 2015, y durante la pandemia, o durante estos dos últimos años, se vio potenciado el uso de las aulas virtuales, de los recursos, de los procesos educativos mediados por entornos virtuales. Y bueno, justamente en base a eso, toda la docencia, no solo de la UNJU, sino de todo el territorio nacional y mundial, se basó en entornos virtuales. Y acá, bueno, destacar que la universidad contaba desde antes con un entorno que, si bien los docentes y el alumnado lo usaba como,
como un repositorio de datos, de trabajo práctico, de bibliografía. Durante estos dos últimos años se convirtió en un escenario, en un entorno, digamos, primordial, esencial, a tal punto de que toda la docencia de la UNJU hoy en día cuenta con un aula virtual y todos los usuarios pueden disponer de un espacio en UNJU virtual. Esta revalorización de UNJU virtual nos ha llevado a nosotros, o nos ha empujado, digamos, a detener los servicios durante el mes de enero, por primera vez desde el año 2015, un lapso de 30 días. ¿Para qué? Porque a tal crecimiento nosotros necesitamos de disponer para nuestros estudiantes y nuestros docentes de una plataforma renovada, optimizada. Entonces lo que hicimos fue hacer tres pasos. Primero, optimizar la plataforma para que sea un poco más liviana, para que se pueda ingresar con mayor facilidad. Luego de eso lo que hicimos fue actualizar a la última versión de Moodle. Y finalmente lo que hicimos es lograr o preparar la plataforma para que se pueda integrar con otro sistema que es el CIU Guaraní. Esta actualización lo que nos ha dejado nosotros y disponemos para los docentes es que ellos ahora van a disponer de un módulo de exámenes seguros para sus estudiantes, van a disponer de módulos predictivos que lo que hace es disparar notificaciones al docente para que ellos puedan, digamos, en base a heurísticas, saber, digamos, cuáles son sus alumnos que no ingresan hace bastante tiempo, cuáles son sus alumnos que no o que responden en los foros, que participan, que no participan. Entonces, de ese modo se puede prevenir el riesgo de deserción, acompañarlo, ubicarlos, mensajearlos. Entonces, bueno, eso es algo nuevo. También integramos la plataforma con el Zoom, para que los docentes puedan disponer de esta herramienta para poder dar también sus clases sincrónicas. También nosotros lo que hicimos este año y durante el año pasado fue disponer tres servicios, como son la mesa de ayuda virtual para consultas técnicas, para consultas también administrativas, para consultas tanto para el docente como para el estudiante en cuanto a UNJU virtual. También preparamos un módulo, un curso autogestionado, que lo llamamos módulo cero, para que todos nuestros ingresantes a la universidad puedan ser matriculados a ese curso y puedan certificar conocimientos en entornos virtuales. Llegó el momento de inaugurar el Preguntadero, un nuevo espacio en el cual docentes e investigadores de nuestra universidad darán respuestas a diferentes temáticas. En la jornada de hoy, junto a Nicolás Fernández Miranda, docente de nuestra Facultad de Ciencias Económicas, que nos cuenta en apenas un minuto qué es la inflación. ¿Qué es la inflación? Todos leemos en el diario y las noticias en las redes que hablamos de inflación, pero ¿alguien te explicó alguna vez qué es? Bueno, la inflación es el aumento sostenido y generalizado en el nivel de precios. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que cuando aumenta la frutilla en invierno, eso es inflación? No. Para que se considere inflación tiene que ser general y sostenido, es decir, que vos tenés que ir al súper y, por ejemplo, la leche te puede salir en enero 100 pesos, en febrero 101, en marzo 103 y así en el total de la canasta básica o en la mayoría. ¿Qué produce la inflación? Que esto es súper importante, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Es decir, que si vos tenés un sueldo de 50.000 pesos, esos 50.000 pesos te rinden cada vez menos. Eso es la inflación. Muchas gracias, Nico, por esta primera entrega del Preguntadero. Tenemos muchos más para compartir con ustedes. De esta manera vamos a marcar nuestra primera pausa y ya seguimos con UNJU Noticias. Inicio espacio publicitario. Sobre mi excursión a esa tierra. Mi excursión a la tierra de los ranqueles. Son cosas que no se pueden perder. Tiene que seguirse como una tradición, como quien dice siguiendo la huella.
A este club le pueden faltar muchas cosas, pero es algo que tiene, que es la unión. Hay más UNJU. Estamos más cerca. La universidad sos vos. Hay más universidad. Desde el corazón de nuestros saberes, la plataforma audiovisual universitaria Mundo U abraza las voces de las universidades públicas de todo nuestro país. Nuestra apuesta es por una comunicación en red diversa y federal. Un nuevo modelo de producción audiovisual desde las universidades públicas para el país y el continente. Fin espacio publicitario. Bien, continuamos con más información en esta oportunidad para escuchar a Ricardo Peralta del Espacio Saludable de nuestra Universidad Nacional de Jujuy, que nos cuente en esta nota acerca de distintos aspectos vinculados al trabajo que iniciaron en materia de salud mental. Es una institución, digamos, una entidad dentro de la universidad, dependemos de la Secretaría de Asuntos Académicos. Existimos alrededor de 3 años atrás, un poco antes de la pandemia, y nos ocupamos de temáticas que tienen que ver con la salud mental y que involucran a la universidad, ¿no? Cuestiones que en general por ahí en esta universidad no se había hecho hincapié hasta este momento. En otras universidades existe esa experiencia, por ejemplo la Universidad Nacional de San Martín, con la cual nosotros tenemos contacto y tenemos un convenio de colaboración. Y la coordinación se ocupó de trabajar en distintos temas que involucran, por ejemplo, trabajar con chicos, estudiantes y también con profesores, ¿no? Sobre todo desde el sistema de tutoría, fortaleciendo el sistema de tutoría y tratar de intervenir desde ahí y captar, digamos, las necesidades que han surgido en ese plano desde las distintas unidades académicas. Por ejemplo, hemos intervenido en situaciones de posvención de suicidio, de talleres de técnica de estudio. Es decir, es muy amplio y muy variado el campo del cual podemos insertarnos desde nuestro rol de trabajadores de la salud mental. Pero la idea es de que el discurso universitario, que suele disociar esta cuestión, ¿no?, de lo académico, de lo cognitivo y lo mental, o lo subjetivo, lo emocional, como lo queramos llamar, pueda integrar esas cuestiones. Que, como te decía antes, me parece que esto de la pandemia y la consecuencia que tuvo, que es el aislamiento social, ha potenciado, de hecho se han multiplicado, digamos, las consultas en relación a temáticas que tienen que ver con la salud mental. Así que un poco nuestro campo es muy amplio, es algo que se está constituyendo, lo estamos armando y estamos en ese trabajo. Hay un convenio con la Universidad Nacional de San Martín
que tiene un centro de estudio psicoanalítico. Bueno, es muy amplio lo que ellos trabajan ahí, no solamente algo que tiene que ver con la atención clínica, podemos decir, sino también con la investigación y con la promoción hacia la comunidad. O sea, la idea es que haya una apertura hacia la comunidad para que también puedan beneficiarse de estos, por ejemplo, centros de atención que pudiéramos llegar a hacer, que en principio estarán direccionados hacia los estudiantes y a las temáticas propias de lo que es nuestra zona, de lo que es nuestra universidad y de lo que ellos manifiestan a través sobre todo de sus organismos, que suelen ser los tutores, ¿no? Los estudiantes tutores, quienes más recepcionan las demandas de sus compañeros y compañeras. Entonces, a partir de eso, comenzar a armar algunos centros de atención donde puedan venir los estudiantes y las estudiantes a plantear esas necesidades, ese sufrimiento, ¿no? Todo esto que ha venido un poco a desarmar, a desorganizar el tema de la pandemia, pero a la vez, como toda oportunidad, como toda crisis, presenta una buena oportunidad para hacerlo. Así que los proyectos van por ese lado y, bueno, veremos también qué es lo que implica el impacto de la vuelta a la presencialidad. Llegó el momento de compartir noticias breves de nuestra Universidad Nacional de Jujuy, iniciando con esta diplomatura en cibercrimen y evidencia digital, una propuesta de nuestra Facultad de Ingeniería que lanza esta diplomatura, que consta de 6 módulos, con la posibilidad de realizar módulos en específico o bien la diplomatura completa. Va a estar iniciando el próximo 13 de junio. Por informes e inscripciones, conectarse con la dirección que figura en pantalla. Destacar que esta diplomatura será con carácter virtual. Por otro lado, también hablarles del curso de operador de cámara de secado nivel 2. Ya hicimos repaso de lo que fue el nivel 1. En esta oportunidad llega el nivel 2. Esta propuesta de la Facultad de Ciencias Agrarias, que continúa con esta organización, que se va a estar dictando los días 10 y 11 de mayo en el Centro FIA de la localidad de Arrayanal. Por inscripciones, dirigirse a www.fca.unju.edu.ar. Allí van a la pestañita de extensiones y buscan los cursos, tanto este como otras propuestas de la FCA. De esta manera, con estas dos informaciones, nosotros vamos llegando al final de esta edición de Unju Noticias. Recuerden que pueden revivir esta edición en www.tv.unju.edu.ar. También pueden seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook. También nos pueden seguir en Instagram. Así que los invitamos a sumar seguidores. Nos vamos a estar reencontrando mañana.